Señora presidenta, señorías, el núcleo de este debate gira en torno a cómo conseguir que las personas accedan a un bien tan básico como es la vivienda sin que ello les cueste la vida ni el patrimonio. El texto que ahora votaremos empieza mal cuando el apartado primero de su preámbulo lanza una proclama tan antisocial como que, y leo, el acceso a la propiedad consolida la libertad y responsabilidad de los individuos como ciudadanos, como si quisiéramos volver a un régimen censitario en el que la ciudadanía depende de la propiedad, olvidando que el alquiler es una opción igualmente válida para el disfrute de una vivienda y que crece la demanda de alquileres sociales, que los poderes públicos han de atender con la máxima urgencia y que además las personas están pidiendo una limitación social de los precios de los alquileres. A pesar de esa proclama, digo, la ley, bueno, apuntaba algunas cosas que no iban mal al extender su protección no solo a los consumidores compradores, sino en general a todas las personas físicas, con lo cual ampara a colectivos, por ejemplo, el de los trabajadores autónomos, siempre tan machacados en nuestro país. Tampoco iba mal la ley al intentar controlar, decía, la irresponsabilidad del prestamista y al introducir transparencia para que quienes firman préstamos sepan realmente qué es aquello que están firmando. Y tampoco iba mal al prohibir para el futuro las cláusulas suelo, aunque aún tenemos pendiente dar solución a 1,5 millones de personas a las que el sistema bancario, gracias a la normativa que aprobó el anterior gobierno, no se ha preocupado en ir a buscarlas para resolver el fraude que sufrieron. Y esto está pendiente, señorías. Pero, desgraciadamente, el texto patina irremisiblemente cuando renuncia a ir al meollo de la cuestión que debería regular. ¿Qué pasa cuando alguien no puede pagar su deuda y le quitan su casa y encima aún sigue debiendo más dinero como si fuera eso una losa eterna? Aquí lo que nosotros entendemos es que debería haberse regulado la limitación del principio de responsabilidad patrimonial universal consagrado en el artículo 1911 del Código Civil para establecer la extinción legal definitiva de toda deuda derivada de un crédito inmobiliario con la entrega del bien objeto del contrato y en línea también reformar el artículo 140 de la ley hipotecaria. Por otro lado, la ley blanquea, da buena apariencia al peligroso vencimiento anticipado del crédito, algo que el Tribunal de Justicia y la Unión Europea ya nos ha dicho que es una cláusula abusiva y, por tanto, no entendemos por qué debe estar en la norma. La ley no recoge los dictámenes del Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas para evitar los desahucios sin alternativa habitacional. La ley no ofrece una segunda oportunidad para los deudores. Tampoco contempla la creación de un registro de titularidades hipotecarias para que los privilegios ejecutivos que la Ley de Enjuiciamiento Civil brinda se reserven estrictamente a quienes acrediten ser verdaderos acreedores y no simples tenedores de títulos como son los fondos buitre. En suma, nos encontramos con que este texto es simplemente una transposición de la Directiva 2014-17, se ha quedado en eso, no ha querido ir más allá y, por tanto, defrauda las expectativas que la sociedad había albergado. Por ello, porque no queremos defraudar a quienes han confiado en nosotros para cambiar el estado de cosas, Compromís no va a apoyar este texto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bataller. Por el mismo Grupo Mixto tiene la palabra.